Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos a todos. El análisis jocoso, el entretenimiento, la información, todo aquí. Gracias, Credit Más Esper. Los expertos en repararte el crédito. Credit Más Esper, mi gente, mi socio, Rafael Mato. Credit Más Esper, mi apoyo, no me falla. Credit Más Esper. Llama al 646-828-6000. 646-828-6000. Credit Más Esper, una empresa de Rafael Mato. Pícalo, pícalo, pícalo. 100 empanadas, pícalo, 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 pícalo. La empanada al por mayor, bodeguero. La empanada tiene que ser pícalo como debe ser. Ya lo sabes. Aquí están ellos, aquí está ella, la frentúa de oro, la loba. Loba, loba todo. Bien, estaba para el play el jueves. Perdí. No te voy a mentir, perdimos. Normal, qué maldita normal. Pela. Qué maldita pela nos dieron. Diablo. Tú no te sorprendiste. ¡Ey! Yo no soy la animadora de las Águilas. Quien es la animadora de las Águilas es un amigo que se llama DJ Gordy, que es de la emisora de Turbo 98. Sí, Gordy es el que le tocó el jueves, porque son dos. Invitó como, creo que Arnaldo Pacheco es el otro. El otro animador. Sí. Y me ponen y todo, yo, ¿dónde está el que aguanta hasta el último inning? ¡Lo vi ocho! Y cuando iba para el sexto ya, por el sexto inning, que yo veo que está dando palo, y yo dije, vámonos. Y me voltea una de que tú no eres la que estaba diciendo que hasta el último inning. ¿Dónde tú vas, pendeja? ¿Aguanta ahí? Entonces, Loba, ese animador, supuestamente, eso es lo que con eso que él se expresa, de que ¿dónde está el que aguanta hasta el último inning? Y eso de anima, eso se llama desanimar, eso debieran botarlo de ahí. No, mi amor, lo que pasa es que en ese momento nosotros estábamos perdiendo. Y recuerda que el juego del miércoles, que fue con extra inning, hasta el 11 inning, fue que se supo quién fue que ganó. Entonces, es hasta el último que tú tienes que hacer el último out a las Águilas. Manolo. Las Águilas, y hay que reconocer que las Águilas se han fajado porque se han mantenido en el sótano todo el tiempo, no ha permitido que nadie le robe el sótano. O sea, es el equipo más estable, o sea, porque ellos se han mantenido en el sótano desde el principio hasta el final y nadie, oye, han monopolizado el sótano. Que nadie le robe su sótano, qué bueno. Manolo, no sé si los seguidores aquí del canal vieron esa escena, porque en una, el piche en una le tiró y eran strikes, según los muchachos, y no la cantaron como bola. Ese hombre agarró así todo bruto, como un hombre de campo, ese señor, el pinche, y fue y le voló, le iba a volar arriba a la ampalla. Entonces vino abajo ahí, un rebú del diablo. Olvídense de eso, como quiera estamos en pelota. De ese tema quiero yo hablar, quiero dañarle el guión a Manolo, porque quiero hablar, porque es un irrespeto de Alfredo Simón, el pinche de las Águilas, Alfredo Simón, el pitcher de las Águilas Cibaeñas, que le faltó el respeto a Tony Peña, que yo soy Tony Peña y renuncio de las Águilas Cibaeñas. Manolo, es que va a vaciar el equipo si él se pone a... Manolo, o sea, Manolo. Si él se pone a su vez. Ahí se llevó a Jonathan Villar. Sí, sí. ¿Eh? Pero irrespetuoso. Ok, y se va a llevar a otro. Ahí tiene el equipo entero en el sótano. Mi hermano, o sea, don Tony está haciendo lo que pueda, no puede hacer más nada. Manolo hasta empujó y aguantó de Alfredo Simón ahora con esa jugada que dice lo que yo tengo el contenido y tú que yo te lo mando para que tú veas. Mira, ese pleito iba a ser feo, ¿oíste? Bueno, pero tienen el consuelo de que ganaron la serie de Titanes allá. Ah, ganan allá en Nueva York. Y este fin de semana hay juego de leyendas de las Águilas, cualquier cosa, ya ustedes saben. Ok, miren, no se pierdan. El domingo, vamos a ponerle 3 de la tarde para no de la muy lejos. 3 de la tarde, domingo 3 de la tarde. Rey Vidal, el manager de Honguito y de Dylan Bay. Miren, eso hay que verlo. Eso hay que verlo, con razón, tú dices, pero. Tonto loco. Son todos locos, son una cosa que tú dices, no, esto no tiene padre. El hombre, según él, ha perdido unos millones. Él detalla los millones en qué ha perdido, qué es lo que hace Honguito, qué. Pero unos Ryan que tienen esos locos, que tú dices, ¿cómo que no se pierdan a Rey Vidal a las 3 de la tarde en nuestro canal de YouTube? Rey Vidal a las 3 de la tarde. Vamos al mambo. Ay.
Parece que hay división interna. Veamos lo que dice el doctor Natra. ¡Ay! Los tambores de división. Adelante. Estaba, por ejemplo, Jessica. Nos vendíamos como el Dream Team. Mira hoy cómo nos vemos divididos, loco. Y en eso que yo estoy en contra, brother. Ahí lo mismo. El doctor Natra tiene unos días diciendo que el Team Vital está causando problemas y que lo está dividiendo a ellos. Y que ella está, ¿me entiendes?, sobrepasando a nosotros. Y que ha cogido una fuerza y un vigor que hasta condiciones está poniendo Vitaly. Entonces, hasta Watson se metió en eso. Hasta Watson dijo, envidió, hay una envidia al éxito del otro. Ahorita vamos a poner el post de Watson, sí me acuerdo. Si se me olvidó, no lo puedo poner. Entonces, pero si ustedes se acuerdan, me lo recuerdan. El asunto es que parece que hay una división interna en el edificio Red. Y entonces, en The Red Building. Dígamelo, ¿es real? ¿Es real esto? ¿O es buscando para mantener el interés? Aruñando, Manolo, aruñando. Miren, si bien es cierto que el Team Vitaly se formó cuando ella, cuando empezó el show en Sin Filtro, el Team Vitaly se fortaleció por el tema de Caro, recuerden. Primero, esto fue por eso. Hubo un team, el team Caro Brito, el team Vitaly. Eso se fortaleció por el tema de ese programa. Y obviamente donde Vitaly esté, sus seguidores le van a dar respaldo. Lo que yo sí digo es, la fuerza la va cogiendo una en un medio de comunicación porque eso se lo permiten. Porque si desde un principio quizás eso molestase a Santiago, ellos simplemente la jalan a capítulo, la llevan a la oficina, hablan con Ani y no es así todo, sino va para afuera. A ellos les conviene eso. A ellos les conviene que de alguna manera u otra Vitaly tenga esa fuerza para que cuando ella ponga un huevo, lo que sea, tengan la excusa perfecta para votarla. Eso es parte de. Ah, bueno. Dígame, Internacional, para usted. La crisis, Manolo y Loba, la crisis. Claro. La crisis. Están buscando donde no hay. Ya están, mira, a Vitaly la batieron al principio. ¿Se acuerdan que la inflaron? Santiago hasta se la llevaba en los contenidos para el exterior. Porque llevaba a Vitaly y estaba con su vitalidad, como lo hace alusión a su nombre. Ya hace así, hace una contabilidad en los talentos y dice, ¿de dónde nos vamos a enganchar ahora? Es que hay una carencia dura. Entonces, ustedes ven eso ahí, que más adelante Manolo va a poner un contenido aquí, que lo mismo que está pasando con Vitaly Sánchez y doctor Natra, por la carencia de contenido, también está pasando en otro contenido más adelante, que donde le tiran un vaso de agua a una gente, que ustedes lo van a ver ahorita. Que es buscando, rebuscando para ver cómo nos ponemos la paleta, señoras y señores. Oigan bien, es que el contenido está agonizando. Los números. Y de un compromiso tan mayúsculo como hay que tener ahí en el edificio rojo, de tanto contenido que hay que generar. Miren, ya hay plataforma, ya desapareció una ahí. Ya hay uno que desapareció ahí. ¿Y cuál? Adiós la generación. Ajá, se fue. Ah, para que lo sepa. Entonces, para que ustedes vean que la cosa... Oye, entonces, ¿qué van a hacer con esos muchachos? Esos talentos que estaban ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? Y Santiago ha parido gente, Manolo. Oh, pero ¿y Denis Peña? ¿Salió de allá, de Telemicro? Ay, porque Denis se creyó lo que Santiago pensó, de que no, pero que ella estaba en la opción 13 y como animador allí, tú sabes, estaba bien. Pero no es lo mismo, Manolo y Loba, incluir en televisión, que ser influencer de contenido de entretenimiento. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso han fracasado muchas figuras. Fracasó Ana Carolina. Coño, hay que decir la verdad aquí. Fracasó Jenny Blanco. Fracasó Denis Peña. ¿Cuál más? Emma, Moisés Salcedo está patinando lo seco. Al hacer el crossover, no han podido enganchar, porque no son talentos de este contenido. Señores, esto no es televisión. Usted no ve que la Loba ha tenido que enseñar el ovito y ponerlo ahí para poder prender ella en algún momento. Es así. ¿Entiendan esta vaina? O sea, ella hasta usaba el lobito para poder enganchar. ¡Ay, no! Manolo, la Loba se requitó del lobito para poder hacerse figura.
Diablo, diablo, mamá, no diga eso. No, no, loba, loba, hay que ser coherente, no, hay que ser claro. Usted se enganchó de Lobito al principio para usted proyectar. No diga eso, diablo, ah, no diga eso. La loba se enganchó de Lobito para poder. No, no, Manolo, la loba se jompió de Lobito, oye, para que entienda. Ay, no, tú, mamola, no, ¿tú no diga ves, eso. Tú no ves que ya no lo saca, lo saca así por temporada. Antes era todos los días que teníamos que tragarnos a la lechuza. Ahí con los ojos como dos petales. Ah, que ya lo jode mucho y habla mucho, entonces no puedo tenerlo aquí porque me interrumpe. No, que usted no lo necesita. Es que usted no lo no, necesita. No, mi amor, ya, lo que pasa es que. Ya la llompió, la llompió, la llompió. No, no es eso. Ya el carro prendió. No, mamola, cuando yo tengo el niño aquí, créeme, es porque no tengo quien me lo agarre o quien me lo cuide. Loba, estoy leyendo. Loba, vamos a ser sinceros. Estoy leyendo los comentarios y el lobo no aparece en los comentarios. Lobito no aparece. Mamá dice, mamola, me gusta la combinación de la loba, Manolo, y tú, eso es una cura. El lobito no lo veo. ya le sacó lo vio al lobito. Manolo, ya, ni Hoggy, Manolo, wow. hasta Hoggy le sacó los pies, la vaina tanto. Miren, por otra parte. Lo de vamos a ver si dice Internacional no cree nada de que se indignó Moisés con Matalluvia. Vamos a ver, esto no es fácil. Veamos la indignación de Moisés con Matalluvia. Adelante. Eres heterosexual. Sí, eres, eso es algo que no es para. ¡Oh! Yo te dije a ti que si te sigue pasando. No, Moisés, no, sin irrespeto. Ahí lo vio. Casi no se entiende lo que dice, pero uno sí vio cuando Moisés le hundió un vaso de. Señores, por encima del jefe, con ¿cómo se llama? Con Luini ahí. Oh, por encima de Luini. No, así no. A mí lo que me da es que ellos pidieron excusa, pero subieron el corte. Manolo, lo que hay que ver, que si hubiesen tragado eso view como se lo tragaron ustedes en el mañanero. Exacto. ¿Por qué no se lo tragó eso view? Manolo, hay que ver. Manolo, como yo soy el experto de contenido. Manolo, como yo soy el experto de contenido guionizado, hay que ver cuánto talento tenían vaso con agua ahí. Es verdad. Nada más. Tiene toda la razón. Y además. ¿Con qué? O sea, ¿qué humillación tú le das a este? Que el vaso no estaba lleno, era un gin de agua. Ahora, Moisés está palomo, mano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Él está palomo. ¿Cómo que está palomo? Él no puede venir a indignarse porque le digan que él es gay. Uh-huh. Donde, ok, él ha sido muy discreto con sus preferencias sexuales. Discreto y eso lo sabemos. En no decirlo. Sí. Ok, pero está bien, pon tú que él no sea gay, tú que no lo sea. Sí, puede ser que no lo sea. De Romeo Santos han dicho que él es gay. Sí, pero Romeo Santos no se pone tan cocoa. Espérate, pero hablo de mucha gente que de alguna manera u otra han dicho cosas al respecto con el tema de la sexualidad y no se sienten ofendidos. Si usted está seguro y sabe lo que usted no tiene que venirse a poner de palomo y de ridículo. Pero por favor, ¿qué es eso? Miren, déjeme serle sincero, con Moisés Salcé, esto no fuera de chanza, como dice, él se siente molesto porque ya yo viví eso. Una vez cuando éramos compañeros en el Superpoder Canal 33, él me dijo a mí, estábamos en Pollo Vitorina de la Luperón, que hay un Pollo Vitorina, una bomba ahí, no sé si saben. Ahí comíamos Moisés y yo pollo. Ay, no, ¿qué cocote? No, comían cocote. Espérate. Comían alitas. Sí. No, a él le gusta el cocote para que tú entiendas. Ya. No. En los picapollos no venden cocote. Y es verdad. No, usted lo sabe. Usted pica esto, pollo lover. Manolo, pero en los barriales sí hay cocote. Ah, en la pollera sí. Te venden el cocote, tú lo puedes pedir. Manolo, el cocote viene integrado ahí en una pieza. Entonces, ¿qué pasó? Estaban ustedes dos acurrucaditos ahí en el pica pollo. Lo dan en una esquinita los dos, una Manolo, mesa.
Manolo, oye, déjame decirte a ti algo más, que él, honestamente, ya esto fuera de... Mandabas a la luz, Teo. No, esto es fuera de contenido. Él me dijo a mí, mamora, porque yo le decía a él, muchachita, ven, ponte, en la sección mía lo sentaba y lo atacaba mucho. Y me dijo, mamora, te voy a pedir, por favor, esto de verdad, esto no es para contenido, por favor, que no me diga gay, sácate eso a la boca, porque mi familia no está preparada para eso. Okay. Además, oye, la segunda parte más importante también, que yo me debo a la marca, yo trabajo. Mira, Sumaya Cordero me dijo a mí, parece que yo creo que trabajaba con Sumaya, no sé si sigue trabajando ahí. Sí. Sumaya me dijo a mí que se veía muy mal cuando yo le decía pájaro a él, así en la televisión, porque él representa marca, Manolo. Y eso, y las marcas no le gusta eso, Manolo, que le llamen así a los talentos, sí. ¿Y él trabajó con usted en la plataforma digital? No, en el superpoder, yo lo tenía ya. Pero ven acá. Sí. Espérese. Y era en el superpoder. Ese picapollo que usted menciona está muy lejos. Manolo, no. Canal 33 está en la misma Luperón ahí. Sí, pero usted cogía un carrito. Usted se iba a caminar. No, porque en el vehículo de él, él me llevaba a Caribe Tour, él era que me llevaba a Caribe Tour. Ah, verdad, que él lo llevaba a usted, ok. Sí, él me llamaba Mola. Entonces, pero me llevaba para lamberme el pollo, maldito, porque para eso que yo le decía, lambía el pollo. Usted lo reconoce, él le lambía el pollo a usted. Manolo, en el programa me decía, Mamola, no te vayas, espérame, me decía, pero era para que yo lo limpiara el pollo. Ajá. Okay. Ya todo está dicho, no tienes más nada que decir, mejor quédate callado. Pero te digo algo: si es así, Excúsame, porque que voy a contar algo porque no se puede quedar. Ahí, porque él me dijo esa petición sagrada, mi mamola, llévame a Telemicro, quiero entrar a Telemicro. Ahí, porque me pidió ahí en esa misma mesa. Y yo hablé con la licenciada Josefina, la llamé y le dije: le voy a mandar un joven atractivo, bonito, que se ve bañadito, así mismo, se ve bien y fluye bien. Además, se hace algunos exteriores para Univisión. Él y Moisés Salcedo, en nombre mío, él la va a requerir. Él me dijo ahí, en esa mesa donde comí el pollo. Ahí. Tú sabes una cosa, Manolo. ¿Qué? Y Mamola, que es muy cierto ese tema de que si él se está cuidando por un tema laboral, también es válido. Claro. En este país. Sí, pero en ya este no por la marca, porque las marcas ya son, tú me entiendes, abiertas. Pero como quiera. Como quiera, son clasistas con el tema de los homosexuales. Son clasistas con el tema de los homosexuales y del que es muy directo. Fíjate bien, y vamos a hacer un análisis con esto. El cambio que ha tenido que dar Jessica Pereira para pertenecer a las marcas. Para que las marcas la tuvieran en cuenta, Jessica tuvo que bajarle entre la homosexualidad. Las personas estridentes y el que es muy directo en los medios de comunicación, redes sociales, lo que tú quieras, las marcas se cuidan demasiado y son elitistas con esa parte. Y si ellos quieren pauta, usted tiene que bajarle 2 tonos para usted poder pertenecer al grupo de ellos. Eso ahí se la diera la razón a Moisés. Vuelvo y te digo, mire el ejemplo de Jessica, tuvo que bajarle 2 tonos para que las marcas creyeran en ella, porque que si no iba a pasar. Y eso pasa en este país. Mira, pero Manolo sabe, mira, que las marcas, eso es algo que es sagrado. Pero Juan Esteban, que es compañero de Manolo, Juan Esteban nunca ha dicho, porque él es un activo, él es un talento que trabaja para marcas, él hace voiceover, que le llaman, para contenido. Y usted nunca han escuchado de la voz de Juan Esteban, que Enrique lo manga, que lo mangó Enrique, él nunca lo dijo. Porque, y es verdad, oye. Nunca Juan Esteban ha dicho en ningún comentario que él fue mujer de Enrique Crespo. ¿Por qué? El lío empezó por eso, porque supuestamente Juan Esteban dijo que todos los que estaban ahí eran hermanitos de leche. Que la mayoría de los que eran hermanitos de leche. Loba, pero quita el término. Déjalo en el manito, que ya la gente. Es que esto es un cuero malo, mano. Ay, me emocioné. Es que me emocioné, perdón. Perdón. Manolo, mira la frente. Si, cuando tú una mujer con una frente así, Manolo, ya tú puedes ver. Esas mujeres son locas. ¿Tú sabes lo que pasa, amor, con el que tiene frente grande? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Chiquito no es.
Eso sí te aseguro. Manolo, aquí en el Cibao dice, la mujer prentúa, Manolo. Tú puedes ver. Chiquito es que no es, mi amor. Pero qué raro que no le han sacado una bachata. La mujer prentúa. Sí, 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 sí. Y lo que tiene abajo. La mujer prentúa. Y lo que... Bueno, con una grúa. Bueno, la loba ha hecho una confesión y dice que la mujer frentúa. Hay que respetar. No, Manolo, Manolo, la mujer frentúa es una maravilla. La mujer frentúa es una maravilla. Y lo que tiene abajo le pesa una libra. Hasta aquí. Ahorita te lo copian, ahorita te lo copian, oíste. El análisis jocoso uno. Es autoría de la loba, copia de la loba es.